¿Sabías que mientras miras este video, en México se está construyendo una obra que abarca 1,554 kilómetros de vías férreas con 20 estaciones y 14 paraderos que atraviesan 40 municipios en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo? Presta mucha atención, porque lo que estás a punto de ver cambiará tu percepción de esta nación para siempre. México se encuentra inmerso en un ambicioso proyecto de transformación liderado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuyo sello distintivo es la ejecución de megaproyectos que prometen cambiar la cara del país. Estas no son solo obras de infraestructura, sino puentes hacia el futuro, encrucijadas, que delinean el curso de una nación en constante evolución. Desde el corazón del Palacio Nacional hasta las enormes extensiones de la geografía mexicana, estas megaobras han capturado la imaginación y la atención de todos. Vamos a explorar las 7 megaprioridades que se alzan como hitos fundamentales en la visión de transformación liderada por el presidente AMLO, delineando no solo sus dimensiones físicas, sino también su impacto social, económico y político. Alístate para un viaje a través de túneles de progreso, carreteras de cambio y puentes hacia un México que se esfuerza por forjar su destino en la innovación y la visión de un líder cuyo legado quedará grabado en el concreto y en la historia. Ahora sí, estas son las megaobras en México. Comenzamos con la edificación de este aeropuerto que comenzó el 17 de octubre de 2019, siendo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército el encargado de su ejecución. La fase inicial implicó un desembolso de 75 mil millones de pesos, según reportes de la Auditoría Superior de la Federación. La terminal, con una extensión de 384 mil metros cuadrados, tiene la capacidad para dar cabida a 19.5 millones de pasajeros y realizar 119 mil operaciones anuales. Adicionalmente, la ciudad portuaria integra una variedad de servicios, desde hoteles y restaurantes hasta centros comerciales y diversas instalaciones complementarias. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles representa uno de los compromisos de López Obrador para concluir durante su presidencia, a pesar de su objetivo de solucionar la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ha enfrentado críticas de defensores de derechos humanos debido a la concentración de poder en el ejército para su administración. Como anunció el propio López Obrador, algunos opositores señalan la suspensión de una obra en curso para iniciar desde cero la construcción de este aeropuerto, aunque se destaca su enfoque más austero en comparación con el proyecto iniciado por Peña Nieto, que fue cancelado. Este proyecto ha dividido opiniones, pero su impacto será innegable. Continuamos con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una iniciativa que busca impulsar el desarrollo económico y logístico del sur-sureste mexicano. Con una inversión de 3.900.000 millones de pesos, este proyecto pretende unir el Océano Pacífico con el Atlántico, conectando el sur de México con la costa este de los Estados Unidos. Además, esta mega obra pretende ser competencia directa con el Canal de Panamá. Pasamos a este proyecto, clave en la política energética del gobierno actual, que busca aumentar la capacidad de refinación de petróleo crudo en el país, reduciendo la dependencia de importaciones de combustibles. La refinería Olmeca, cuyo nombre rinde homenaje a las antiguas civilizaciones que una vez prosperaron en estas tierras, se convierte en la esperanza y en un símbolo de progreso de la nación azteca. Este coloso de la ingeniería asumirá un papel fundamental en el desafío más importante que México ha enfrentado en décadas: la producción masiva de petróleo, con una capacidad de procesar 340 mil barriles de petróleo al día. Aunque ha generado controversia, se espera que contribuya a la autosuficiencia energética y genere empleo en la región. Seguimos con el Tren Interurbano México-Toluca, una línea de tren de alta velocidad que conectará el poniente de la Ciudad de México con la zona metropolitana del Valle de Toluca. Este es un proyecto heredado del gobierno anterior que tiene como objetivo abordar los problemas de movilidad entre Toluca y la Ciudad de México. A pesar de los desafíos relacionados con la ruta, la liberación de derechos de vía y modificaciones contractuales, se han logrado avances notables. Hacia finales de 2022 se había completado aproximadamente el 77% del proyecto.
El presidente López Obrador ha asegurado que este tren estará operativo para diciembre de 2023, con un presupuesto inicial de 93.143 millones de pesos en 2015. Las carreteras desafiantes y duraderas de Oaxaca comenzaron su construcción en 2004 durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, después de casi dos décadas y tres administraciones presidenciales bajo Andrés Manuel López Obrador, aún se consideran incompletas. Este proyecto ha tenido que superar no solo cambios de administración en diversos niveles gubernamentales, sino también nuevas concesiones sobre costos, conflictos sociales en las comunidades circundantes y fenómenos naturales propios de las sierras de Oaxaca. El propósito de estas carreteras es proporcionar vías más rápidas y directas que conecten el norte y el centro del estado con las playas del sur, beneficiando tanto al turismo como al transporte de mercancías y el tránsito de personas entre municipios. Proyectos como la Mitla-Tehuantepec y Barranca Larga-Ventanilla buscan reducir los tiempos de viaje en más del 50%, generando ahorros significativos. Desde desafíos ambientales, sociales hasta políticos, la construcción se ha visto afectada por bloqueos carreteros y demandas de diversas comunidades. Los retrasos generados por estos problemas han generado sobrecostos considerables. Aunque el costo inicial se estimó en 9.000 millones de pesos, actualmente se calcula que se han ejercido más de 12.000 millones. El proyecto, considerado Carreteras Imposibles, ha enfrentado complicaciones en la construcción de túneles y viaductos monumentales para sortear la compleja topografía de la zona. Una red ferroviaria turística y de carga en la península de Yucatán, el Tren Maya está cada vez más cerca de su culminación, ya que la obra ha alcanzado un sólido 80% de avance, marcando un hito en su camino hacia la inauguración programada para diciembre de este año. Esta obra está diseñada para impulsar el desarrollo económico y social, conectará ciudades y sitios arqueológicos importantes. Este es un proyecto integral que abarca mucho más que la construcción de 1.554 kilómetros de vías férreas, con 20 estaciones y 14 paraderos que atraviesan 40 municipios en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También incluye 367 obras y acciones sociales destinadas a mejorar la infraestructura pública en beneficio de los residentes locales. Finalizamos con el nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum, una alternativa para aliviar la saturación en el Aeropuerto Internacional de Cancún. El proyecto del aeropuerto de Tulum involucra una inversión significativa de 3.200.000 millones de pesos y abarca una extensión de 1.200 hectáreas. La meta es que tenga la capacidad de atender anualmente a aproximadamente 6 millones de pasajeros, llevando a cabo alrededor de 32.000 operaciones en el mismo periodo. Se anticipa que se posicione como el segundo aeropuerto más activo en el sureste, superado únicamente por el aeropuerto de Cancún. La construcción de este aeropuerto tiene como objetivo principal aliviar la saturación experimentada por el Aeropuerto Internacional de Cancún. El aeropuerto de Tulum presentará características destacadas, como una pista de aterrizaje de 3.700 metros de longitud y sistemas de control de categoría 1. Además, el complejo contará con 13 posiciones destinadas para aviones comerciales, así como dos posiciones específicas para la aviación ejecutiva y general. La entrada al aeropuerto estará ubicada en la autopista federal 307, con conexión directa al Tren Maya. La inauguración de esta nueva infraestructura aeroportuaria está programada para antes de que concluya el 2023, y en la actualidad, el proyecto ya ha alcanzado un 50% de avance. Las megaobras impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para el año 2024 representan un ambicioso esfuerzo por transformar la infraestructura del país y estimular el desarrollo en diversas regiones. Estas megaobras han sido parte central del discurso de López Obrador, quien ha destacado su compromiso con el desarrollo del país y la generación de empleo a través de estas iniciativas. No obstante, la efectividad a largo plazo y la gestión de recursos públicos son aspectos que continuarán siendo objeto de escrutinio. En el 2024, el éxito de estas megaobras dependerá no solo de su ejecución eficiente, sino también de su capacidad para cumplir con las expectativas de la sociedad, equilibrando el progreso económico con la sostenibilidad ambiental y el beneficio genuino para las comunidades involucradas.
La evaluación crítica y el diálogo abierto sobre estos proyectos serán esenciales para lograr un desarrollo equitativo y sostenible en México. Estos emocionantes proyectos son los que definirán el futuro de México en 2024. ¿Cuál te parece más ambicioso? ¿Crees que se logrará cumplir con todo lo prometido? Deja tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.